siempre, Carlos, cuéntanos un poquito cómo llega el equipo, ¿están todas bien? Bueno, hoy he tenido que cambiar el entreno un poquillo porque sí que es cierto que hay mucho cansancio después del viaje y les vamos a quitar el impacto a varias jugadoras, así que haremos más trabajo de físico, de gimnasio y veremos más scouting y haremos más que un entrenamiento, una tendificación, postes por un lado y exteriores por otro. Y siguen las jugadoras que están un poco tocadas, pues siguen entre Las que algodones, están ¿no? tocadas siguen tocadas y las que no están tocadas pues están más tocadas, claro, normal. Un esfuerzo así de acumulación de partidos, pues bueno, mejor ir conservador y llegar lo mejor posible al partido para poder tener a todas disponibles. Bueno, ese partido contra Fenerbahce aquí en el Príncipe Felipe, llegaban varios partidos después, la racha ya a 15 partidos y vuelve a tocar Fenerbahce, que a priori era el coco y el rival más complicado, y además Sí, en Turquía. sí, es uno de los partidos que bueno, que tristemente si hay que perder uno, bueno, pues siempre tienes en mente el de Fenerbahçe allí. Cancha muy complicada, viaje largo, los equipos están dejando ese partido, pero bueno, el estado de ánimo nos lleva a pensar lo contrario, a querer ir a por el partido, a estar animadas, a desde no tener la presión, pues jugar, intentar disfrutar, ir allí a hacer lo mejor que podamos y por qué no, que caiga de nuestro lado al final del partido si llegamos vivo al último cuarto. Hola Carlos, buenas tardes. Hola. Paco Gutiérrez, Radio Marca Zaragoza. Entendemos pues que cuentas con todo el roster para el miércoles. En principio sí, ahora hablaré con los fisios y demás, y que me preocupo un poquito más el tobillo de Ainhoa, de quitar el impacto a Ainhoa, de quitar el impacto ya a Atkinson, de quitar el impacto a Cristel, y seguro que alguna más habrá que quitarle también el impacto por algún dolor más de muscular o demás, pero simplemente así de lesiones, quizá me preocupa a ver a Atkinson cómo pasó el día de ayer y Ainhoa el tobillo. Además, yo creo que son cosas que ya arrastran del tiempo y las estamos controlando desde los entrenamientos para que lleguen a los partidos. Tercer partido de una serie de cuatro monstruos, por decirlo de alguna manera, cuatro partidos sí. de gran dificultad. Los dos primeros están en casa. ¿No, no piensas en el sábado o pensamos en mañana nada más? Pienso en mañana. Vamos partido a partido, pienso mañana. Sabemos que tenemos un partido aquí en casa el sábado contra Valencia importante y demás. Y además ellas vienen en un buen estado, con buenos resultados, pero pensamos en el de mañana. No hay que tirar el partido de mañana por ser Fenerbahce o por ser fuera de casa. No está en nuestro ADN hacer esas cosas. Entonces, bueno, centrados en el partido de mañana, en todas yo creo que van a querer jugarlo y queremos competirlo y queremos, oye, ¿por qué no añadir otra victoria más al casillero? Y bueno, sí que es cierto que eran unos partidos muy complicados, un mes muy complicado que empezaba con tres partidos fuera de casa, además tres viajes muy largos, a ver cómo eso nos permitía llegar al final en tema de cansancio y bueno, lo bueno es que estamos sacando los partidos y en el Tourmalet este que hablábamos, pues bueno, vamos dos etapas y las dos etapas ganadas, entonces bueno, por ahora contentos. Se acerca ya un final de año, hablaremos aún todavía antes de acabar el año curso, pero vaya año, ¿no? Algo inolvidable, algo insospechado. Tremendo, teniendo lo anterior, lo que conseguimos al final de la temporada pasada, si miramos como 2023, pero bueno, nosotros tenemos una visión de año que el año empieza en a finales de agosto y acaba en mayo, entonces los años se solapan un poquillo en este caso, pero si juntamos todo lo que es el 2023, la Copa, clasificación de playoff, bueno, pues como acabó el año pasado, que fue un éxito, pues este año ha sido continuista, como estamos haciendo en el proyecto. Pues mucha suerte para pasar mañana y venga, por ellas, ¿no? Muchas gracias.